Pero que también vos, bonita, citarme acá para pelearme. Pero que yo vine acá porque usted me llamó por teléfono para pedirme disculpas. Yo no vine a pelear. Bonita, yo no puedo creer que no puedas reconocer que me citaste vos acá. Pero es que yo no lo cité, Martín. Me citaste acá para decirme con quién estabas en la calle, que yo te había visto, bonita. ¿Ah, solamente para eso vino? Bueno, váyase entonces, porque yo no tengo que darle ninguna explicación de nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué me pasa? Me pasa que detesto que no puedas reconocer cuando te equivocas. ¿Sabes que me equivoqué? ¿Sabes que te equivoqué? En venir acá me equivoqué. No estés. Digo todo lo que quiero, porque estoy cansada de vos. De tu mundo 5 estrellas, entonces 5. De la partida de la turca que se me escapó de la teta de tu yarta. Dios. Martín, ¿cuándo va a venir la monita? ¿Qué haces que no estás acostada, bombón? Contéstame, te juro que me voy a ir a dormir. La monita por ahora y por mucho tiempo no va a venir por acá. ¿Se pelearon? Coqui, anda a dormir porque me voy a enojar. ¿Cómo crees que te voy a enojar si ya estás enojado? ¿Así que te peleaste con tu monita? ¿Qué haces en mi baño? Nada. Hice dormir a las chicas y me quedé a esperarte. ¿Está mal? Que estés acá en mi cuarto, sí, está mal. Mira, no te enojes conmigo, porque yo no tengo la culpa de que te hayas peleado con el primate. Constanza, ¿te puedo decir, por favor, que quiero estar solo? Sí, sí, quédate tranquilo, ya me voy, me estoy yendo. Acordate que mañana nos vemos en el juzgado. Mañana tenemos la audiencia con la jueza. Ajá. ¿Te habías olvidado? No, no me había olvidado. Ah, bueno. Entonces prepárate. ¿Para qué? No sé. Tal vez mañana te toque otro día difícil. Discúlpame. ¿Vos me estás amenazando o me querés decir algo en particular? No, no, no. No te quiero decir nada. Pero, viste, tal vez cuando esté delante de la jueza cambie de opinión. ¿Y por qué harías una cosa así? No sé. Pues viste cómo somos las chicas. Un día amamos con locura y otro día odiamos como locas. Estoy harto de tu juego, Constanza. ¿Ah, sí? ¿Y vos qué te pensabas? ¿Que yo me iba a quedar de brazos cruzados viendo cómo te ibas con esa poca cosa? No, Martín Quesada, si pensabas eso, estás totalmente equivocado. Yo voy a luchar hasta el final. ¿Sabés dónde queda el final? Bueno, hasta el final. ¿Y? ¿Se te pasó un poco la locura, che? Más o menos. No sabía que yo me voy hoy, ¿no? ¿Hoy te vas a España? Yo te dije, amor. Pues ya sé que me dijiste. Pero las cosas que me hacen daño yo me las olvido rápido.
¿Cuánto tiempo te vas a estar? Un par de semanas. La verdad que yo te extraño mucho cuando vos te vas. Yo también te extraño, Mono. Sí, pero yo tengo problemas existenciales porque cuando vos estás yo no sé cómo combinar la ropa, no sé cómo maquillar. Es un chiste. Es un chiste. Lo que no extraño son tus ataques de locura. Ni un poco, ¿eh? Contame qué pasó con el príncipe. ¡Ni me hables! ¿Qué? ¡Ni me hables! Me viene loca. ¿Puedes creer que ahora me está diciendo que él no me citó, que no me llamó por teléfono, que soy estúpida? Yo era su voz. ¿Qué te negó? ¿Puedes creerlo? Sí, ya a esta altura puedo creer cualquier cosa. Parece que a usted le gustara hacerle las cosas difíciles. Creo que esta vez la culpa es de él. Creo que lo horcaría. ¿Qué? La mano. ¿Cómo anda de la mano, Mono? Esa mano. No, ando mejor. Ando mejor. La pichicata me está dando el médico. Me están haciendo bien, pero me duele un poco. ¿Vos confías en ese doctor? Sí, ¿por qué? De verdad, porque, no sé, yo desconfiaría de cualquier cosa que manda esa cuñadita. Ay, otra vez con lo mismo. Lo que... ¿Sabes lo que pienso? Que es peor que la momia todavía. Esa que se hace la buena es un chovi. Sos celosa, ¿eh? ¿Yo? Sí. ¿Qué? Ay, nada que ver. ¡Sos re celosa! Vení acá, no me dejes hablando... ¡Sola! ¡Vení acá! ¡Vení acá! Para mí que se pudrió todo entre Martín y la monita. ¿Pero qué dices eso, Coqui? Porque ayer Martín volvió a cualquier hora y con una cara de tutu. Bueno, también nosotros mirá quién fuimos a confiar en Debbie. Debbie, que pobre, es buena, pero es una hueca. Sí, sí. Lo que pasa es que lo que está mal es que ustedes se metieran. Está mal. No, Rosa, tampoco nos puede decir eso, porque no nos podíamos quedar de brazos cruzados, ¿o no? Sí. Yo veo que Martín y la monita cada vez que se pelean parecen dos nenes peor que los compañeritos de Coqui. Sí, se ponen caprichosos, no dan las razones. Sí, pero eso no justifica que ustedes se metan. Rosa, últimamente estás dura. No estoy dura, no es eso. Lo que pasa es que tengo razón. No, Rosy, no tiene razón. Ah, no, que tengo razón, sí. Porque eso está mal. Eso el plan le salió mal. Porque para reconciliar... ¿De qué plan están hablando? ¿Alguien me va a contestar? Es un plan que yo tengo que hacer para un proyecto del colegio. Escuché perfectamente todo lo que dijeron. ¿Me van a contestar? ¿Coqui? Oh, no me mires a mí, ¿eh? Porque esta vez soy inocente. Inocente soy, ¿eh? No me puedo ir yo, ¿no? No te puedo decir. ¿Fue idea de Debbie? La mano y nada, vos no me vas a ganar, ¿me entendiste? Me vas a ganar. Martín, ¿cómo estás? Estoy bien. Ay, lastimé mucho, discúlpeme, no lo hice a propósito. Bueno, tenés adoquines en la mano. Pero discúlpeme, yo le juro que no sabía, fue la inercia. Yo le venía pegando, le pego, ¡pumba! Le pegué. Bueno, en realidad es culpa mía, tendría que haber golpeado la puerta. Sí, la verdad que sí, es culpa suya, tendría que haber golpeado la puerta. ¿Quiere que le ponga un poco de hierro? No, igual tengo poco tiempo, me tengo que ir, al juzgado a encontrarme con Constanza. ¿Vos? Constanza. ¿Para qué vine? Vine a disculparme. ¿Perdón? ¿Me está pidiendo disculpas por lo de anoche? Sí. Yo que tenía razón. No, bueno, sí y no. Se venía bien, me estaba pidiendo disculpas, ¿por qué la tiene que embarrar? Monita. Lo que pasó anoche no es tu culpa, pero tampoco es mi culpa. No entiendo. Coqui, Laura y Debbie armaron el encuentro nuestro de anoche. En serio, se hicieron pasar por vos. Por Dios, yo tengo que entrenar. Mire, si va a venir con estupidez... Me lo confesó Laura. Martín, anoche escuché su voz, no la de Laura. Nena, yo también escuché perfectamente tu voz. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Querían que nos amiguemos. Sí, pero le salió como un culito. Monita, yo no puedo estar así con vos, me hace muy mal. A mí también me hace muy mal. Pero así estábamos, yo no sé. Es re loco porque somos re parecidos en un montón de cosas y nosotras somos tan distintas. Hagamos una cosa. Veámonos más tarde. Yo me pongo bonita para vos y tratamos de arreglar esto. Venía muy bien. A mí también. Te dejo entrenar entonces. Mono, una preguntita, vení. Estoy quitando la corrida,
Dale. Y bueno, andás a la carrera, no, pero yo no pasa nada. Escuchame una cosa. Dale, habla. Un par de porque habla. Tú, pará. Con la bizcacha, ¿cómo venís para la pelea? Óptima estoy. ¿Listo? No, vení acá. Otro pregunto. No, dale. Bueno, si no ni me molestaste, vos sabés que yo con esas cosas no te molesto más. Pero con el jirafón, ¿cómo andás con el entrenamiento? Perfecta ando. Vení acá, mono. Otra cosa te quiero decir. La mano. La lesión esa que tenías, ¿cómo andas ahora? ¿Cómo salí ahora con la lesión? Ya fue lo de la lesión. Estoy perfecta aquí, que a la pescacha la voy a matar. Pará un poco, qué carácter que tenés. Yo lo único que te quiero decir es que si necesitas algo... Mata en la pieza morfando milanga o en el bar chupando. ¿Dónde vas a estar? Cierto. Cierto. ¡Ay, monita, qué suerte! Ah, bueno, parece que hoy no llego ni a la esquina. No, ¿para qué necesito decirte una cosa? Yo necesito llegar al médico, tengo turno. ¿Quién me lo dice? ¡No, pará, monita! Escuchame una cosa, monita. ¿Viste que yo le estoy trabajando a la momia de Mucama? Bueno, resulta que la renuncié y la momia... ¡Buenísimo! No, pero dice que le debo no sé cuánta guita, mona. ¿Por qué? No sé, me trata como una esclava. Yo quiero que vos hablé con Martín para que no me cobre, ¿viste? Martín, gordo. Bien, qué casualidad encontrarte acá. No, es casualidad. Gracias. ¿No? Quería hablar con vos antes de entrar a ver a la jueza. ¿Hablar de qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las amenazas de anoche, Connie. ¿Qué amenazas? Mira, te pido, por favor, que no juegues conmigo. Anoche me dijiste que enfrente de la jueza podías cambiar de opinión respecto de los chicos. Quiero hablar de eso. Ay, sí, ya sé, gordo, esas amenazas. Pero ¿sabés qué pasa, gordo? Me dejé llevar. Me dejé llevar por la angustia y la tristeza que me dio darme cuenta lo que realmente era una mujer abandonada. Yo nunca te haría lo que te haga mal. Te lo juro, porque vos sos bueno. Sos tan bueno, tan amor. Mira, ayer cuando llegué a casa, va a casa, al lugarcito que me hizo Miguel y Debbie, te juro, me largué a llorar tanto. Era un mar de lágrimas. Y me decía, no, Conita, tenés que ser fuerte. Tenés que apoyar a Martín. Tenés que darle lo que él necesita. Y lo que vos necesitás son esos chicos. Te agradezco mucho, Connie. De verdad. Bueno, vamos. No, espera. Yo te quiero pedir algo. Yo no quiero volver a ver al mono. No quiero que me refrigeres más ese mono pirujo por la cara. Es eso, lo único que te pido. No es mucho. No, no es mucho. No. Por favor. Te lo prometo. Menos mal, salió todo bien. Sí. Ya está todo derecho, lo de la custodia compartida, ahora falta... Es un trámite, de acá la adopción es un trámite. Conita promete, Conita cumple. Ah. Te quiero pedir una cosa más, y nada más. ¿Vamos a tomar algo? ¿Qué, ahora? Dale, vamos a tomar algo para festejar, no, algo no puedo, íntimo. No puedo, tengo que ir a la oficina, me voy a encontrar con el gerente general de Elf. Ay, gordo, por favor. Tengo que firmar el convenio... Dale, vamos a sacarlo más, tomamos algo. Es el tema de los lubricantes, Connie, no, de verdad... No. ¿Qué te cuesta? ¿Un café? Dale. ¿Un café? ¡Ay, Conita! ¡Ay, voy a matar! ¡Voy a matar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, a su ex, que con mis amigas no se jode! ¡Ay, por favor! ¡Ay, seas! ¡Que somos unas ignorantes nosotras! ¡Y hacer firmar un contrato a mi amiga! ¿Contrato de qué? ¿Le quieres hacer un juicio? ¡Te voy a matar! ¡Ay, la cabeza! ¡Te voy a arrancar! ¡Sí! ¿Qué estás hablando, loca? ¡Pero vos te volviste completamente loca! ¡Estoy loca! ¡Esta mujer me vuelve loca! ¡Su hipocresía me vuelve loca! ¡No puedo entender cómo la tratan como una señora! ¡Es flor de perra! ¡Ay, llamó una ambulancia! ¡Ay, gordo! ¡Me rompió el cuello! ¡Ay, ay, ay! Oh, ¡ay, es un animal! ¡Es una salvaje! ¡Es una bruta! ¡Un día va a terminar matando a alguien! ¡A vos, por ejemplo! ¡Tómate esto que te vas a hacer! ¡Pero no se la va a llevar de arriba! ¡No, de ninguna manera! ¡Voy a ir a una comisaría y le voy a meter una demanda, una denuncia penal! ¡Escuchemos! ¡Eso voy a hacer! ¡Constanza! ¡Y vos me vas a salir de testigo! Decime una cosa, ¿es cierto que vos querías que Kimberly te pagara para dejarla ir? Sí. ¿Vos qué? ¿Es lo que corresponde por contrato, gordo? ¿Constanza? ¡No! ¡No me digas así! ¿Por qué la defendés a ella? ¡Yo soy la víctima! ¡Quedo lisiada! ¡Y me la defendés! ¡No la estoy defendiendo! ¡Cuando me podrían haber matado! La Conita estuvo mal. ¿Vos también? ¿Yo?
¿Por qué caíste gordo? ¡Abrí los ojos! ¡Esa mujer te va a arruinar la vida! ¡No, gordo! ¡No puedes estar tan ciego! Por favor, que no empecemos con esto. ¡No! ¡No estoy empezando, gordo! ¡Quiero terminar con esto! ¡Tengo razón! ¡Arruinó nuestro matrimonio! ¡Casi puso en peligro la adopción de esos chicos! ¡Gordo! ¿Hasta cuándo? ¡Te va a terminar arruinando la vida! ¡Déjala! ¡Olvídate de la mono! Yo dejé a la monita, no va a cambiar nada entre nosotros. La monita tiene defectos y virtudes como todo el mundo. Yo la amo como es. ¿Y a mí no? No. A vos ya no te amo. Cualquier cosa estoy en el celular. No sabes lo que es capaz de hacer una mujer despechada, Martín. Ahí eso, movela, ejercitala para que no pierdas flexibilidad. Movela, bien. Ahí está. Sí, va bien. La verdad, la pichicata que me diste es milagrosa. No, ¿cómo milagrosa? Medicinal, lo mío es pura medicina. Lo que te habrás tenido que tragar vos. ¿Cómo? No, de los libros de medicina estoy hablando. Ah, sí, no, está bien, sí, estudié mucho. Si yo ganar la pelea, te prometo que el triunfo te lo dedico a vos. No, monita, por favor, tampoco es para tanto. No, en serio, discúlpame, pero tengo gente ahora. ¿Me estás echando? No. Nah, está bien, me tengo que ir. Chao. Te veo mañana. Sí. ¿Barbie? Sí. No, tu amiga se acaba de ir. No, el plan va perfecto. Mira, mientras yo le sigo inyectando el calmante, ella va a pensar que está mejor y que va mejor, pero en realidad está destrozada la mano. Suficiente.